Muchas gracias, buenas tardes a todas las y los diputados. Efectivamente, el grupo parlamentario de Morena está haciendo estas modificaciones porque también deja más amplio. Si lo que queremos es fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, es muy importante que le dejemos especificado así la utilización de tecnología, sobre todo para que la Auditoría Superior pueda concluir los procedimientos de fiscalización y entrega y entregar los informes de los plazos que marca la ley. Entonces, yo también coincido y yo creo que estas modificaciones ya quedan mejor adecuadas para que se pueda dar una amplia lectura a esta ley que estamos haciendo en el tema tan necesario que tenemos de COVID-19. ¿No? Sería por mi parte, diputado presidente.